Los grandes monumentos de Perlotti del interior del país son muchos, ¿no? Así como están diseminados sus bustos por toda la Argentina y sus relieves y sus retratos, también vamos a ver monumentos de gran escala, ¿no? Distribuidos por todo el país, donde tienen un tratamiento también muy ecléctico, ¿no? En este caso, este monumento que está en Mendoza, vamos a ver que se trabaja mucho la estructura arquitectónica con un revestimiento de piedra en bruto, muy propio de cuando se quiere representar un paisaje montañoso o pasar a la geometrización arquitectónica de los Andes o de las cordilleras. Esto lo vamos a ver también en otros autores. Y también es una tendencia que viene de... El otro día vi postales de monumentos italianos, del norte de Italia, que también el basamento se hacía con esta piedra en estado bruto para representar el paisaje montañoso, ¿no? Entonces, retorno a la patria, que siempre va a estar constituida por un elemento arquitectónico que va a tener que generar una escalinata, que va a tener un entorno arquitectónico que permita el desplazamiento para actos escolares, va a tener relieve, va a tener esculturas alegóricas y en la cúspide el homenaje principal. Esos son los componentes fijos. Después van a tener un tratamiento diverso, ¿no? Este caso Retorno a la Patria de 1950, pero si nos fijamos en el Monumento de los Italianos, que también está en Mendoza Capital presente, ¿no? Vamos a encontrar relieves, alegorías y la figura principal, que en este caso una representación alegórica de Italia, ¿no? Entonces, también está constituida por los mismos componentes. Me gustaría, antes que se nos acabe el tiempo, fíjense la alegoría de Italia y de Argentina, ¿no? Me gustaría, antes que se acabe nuestro tiempo, pasar a otro gran monumento que está en la provincia de Corrientes. Y recuerdo que una alumna de años anteriores, correntina, lamentablemente no guardo un archivo de los trabajos que ustedes presentan, así debería haber sido para poder acordarnos y convocarla a esta compañera que ya debe haberse recibido, hizo todo un estudio sobre el monumento Mitre, muy interesante. ¿No? Yo el otro día fui a dar una conferencia a Resistencia, así que me crucé a Corrientes y les registré para ustedes algunas imágenes del Parque Mitre, donde está emplazado el monumento a Mitre, que realmente es majestuoso, ¿no? Por el carácter naturalista, realista de la figura de Mitre. Recordemos que otros artistas como Bigatti también trataron a Mitre, ¿no? Alfredo Bigatti hizo el monumento a Mitre en La Plata. El monumento a Mitre de Corrientes, ¿por qué en Corrientes? Nos recordemos la guerra contra el Paraguay, ¿no es cierto? Donde Mitre también tuvo una gran importancia. Entonces vamos a encontrar en el Parque Mitre, en una de las esquinas, ahí la ven, el espigón ese que está en la parte superior del plano del parque, no sé si lo ven, que dicen que tuvo los políticos bien grandes, escribieron ahí, que hicieron una remodelación en el 2013, entonces vamos a encontrar en un entorno un tanto degradado, para mi gusto, ¿no? El gran monumento a Mitre, que es un obelisco, ¿no? Una torre, un obelisco, un faro, como le querramos llamar, en donde está antecedido de la figura de Mitre militar. En la parte posterior, un grupo de civiles, de mujeres, que parecieran sentirse protegidas al calor de la torre o del obelisco, y relieves que aluden a motivos guerreros, ¿no es cierto? Y todo en una gran plataforma que, si lo vemos de distintos ángulos, vamos a tener distintos puntos de vista muy diferentes. Monumento de 1941, del gran periodo monumentalista de nuestro país. Fíjense la tipografía, que ya está impregnada más que del Art Deco del racionalismo. Todos los materiales de revestimiento son granitos nacionales, pero la estatuaria, tanto las figuras exentas como los relieves, son en bronce. Entonces vamos a tener un grupo de mujeres, fíjense el tratamiento tan detallado, magistral, ¿no? De la figura femenina, tanto en el vestido, el tratamiento del vestido, documentado con el vestido regional y de época, ¿no? También está muy documentado el vestuario de Mitre. Fíjense qué bien documentado
la indumentaria que lleva Mitre, tal vez por los dibujos, tal vez por toda la iconografía de la Guerra del Paraguay. Y bueno, y vemos que hay una escalinata para los homenajes escolares o políticos o civiles, pero muy deteriorado, muy degradado, me pareció ver todo, ¿no? El rostro de Mitre con un tratamiento realista, bueno, documentado tanto, como decíamos, en la indumentaria, y después los relieves propios de las campañas, fundamentalmente, como decíamos antes, está ilustrada esa gran saga que fue la guerra contra el Paraguay. En el cementerio de la Recoleta hay un panteón de los guerreros del Paraguay que tiene un carácter muy realista también, y van a encontrar otras esculturas de bulto entero, de cuerpo entero, de Perlotti, muy interesantes de ver en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Entre ellas el famoso boxeador, hay un boxeador que tuvo una gran preponderancia en la primera mitad del siglo XX, que está retratado cuerpo entero por Perlotti como el monumento a Mitre, ¿no? Firpo,